Listo, Arango, todo suyo la clase, inicia. Tome lista. Bueno, lista, muchachos. Todos quedan sus nombres por el correo, por el chat. Ya. Ah, espere. Yo tengo la lista de la primera clase. Si usted cree que es mentira, no, es verdad, yo la tengo. Ahorita mando una foto y verás. 52 visualizaciones tiene ese video. Y papi, muy bien. User was moved out of your channel. 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 Channel switched. Listo. Milton la mamó y anda todos como perro. Ya vamos haciendo Milton. Estoy tomando lista. Arago, ya arranque. Era tomando el pelo. Arango sí es marica, vale. Era tomando el pelo. Dale. Póngale falla a Reina. A Reina y a Fabián. Bueno, bienvenida a la segunda clase del curso para piloto privado de Iván Colombia, o Iván en general. Muchachos, lo que vamos a hacer es con el semanal del TeamSpeak, una introducción breve de lo que es el ATS y cómo se lee. Y vamos a ver un poquito de fraseología de private pilot o piloto privado. Entonces, ¿alguna pregunta? O podemos comenzar de una vez. Ah, y al final vamos a ver un poquito del otro, vamos a ver otra vez los mínimos para poder volar visual, ya que a algunos no les quedó claro este tema. Bueno, conexión manual al TeamSpeak. Hay veces que normalmente en los exámenes uno le dicen que se conecte por el TeamSpeak, ¿no? Y que uno se conecte manual. Entonces, pues, eso de pronto suma puntos, ¿no? O a veces hacen el examen por Skype, o puede ser por ayuda que tenga. Entonces, en este caso les voy a dar una breve explicación de cómo uno se puede conectar manualmente al TeamSpeak, digamos, en este caso para ir a Colombia. Entonces, bueno, lo primero sería que como... A los nuevos servers lo pueden llamar Iba Colombia, yo lo llamo Iba Col. En server address se coloca, digamos, el nombre de la dependencia. En este caso hay Montería. Entonces uno ve, digamos, aquí que está en eu16.ts.iba. Digamos, si quiere conectar para escucharlo manualmente. Normalmente uno se mete así, o en caso de que les obliga que se meta en tu canal, aquí meten el canal. Nickname, pues en este caso digamos que vamos a estar de observador. Yo como soy de Cali, preferencialmente me coloco Cali Rayal Piso OS. Entonces se tiene que colocar observador para que la TSX sepa que usted está observador, ¿no? Y entonces no lo saque ni nada, sino que pues sepa que está de observador en long name. El número de Ibao y en ese password la contraseña de Ibao. Pues la contraseña es el Ibao password, no el de la web, sino el del Ibao. O sea, como ya lo tengo, pues obviamente me meto, ¿no? Entonces que había como algo así, después de pasar esto y esto, pues ya uno donde connect y ya no se conecta. Entonces vamos para Montería. Aquí ya estaría con torre y todo, ¿no? Entonces si usted le dicen que conecten, pues normalmente lo único que cambian es el web address. Correcto, ok. Y el nickname, pues su nombre, ya pues, no hay nada más que decir, es muy fácil. Sí, es sencillo, pero hay mucha gente que no lo sabe, mucha gente que no sabe cómo conectarse. Sí, obviamente. No sé de acá, sí. ¿Quién no sabía? ¿Quién no sabía? ¿La conexión manual? Sí. Sí. Yo no sabía abrir ni el simulador. Entonces sí, es como la explicación, es algo muy tonto, pero de pronto mucha gente le sirve porque normalmente uno le dice que conecte por el TS o por el Sky. Bueno, ahorita vamos a ver qué es el ATIS. El ATIS es un sistema de información terminal automático que traduce Automatic Terminal Information System. O sea, como todos sabemos, el ATIS sirve para transmitirle al piloto como las piezas activas, las condiciones meteorológicas y el tipo de información que hay.
y observaciones importantes como cuántos umbrales desplazados o cosas así. ¿Entendido ese por esa parte? Correcto. Y ahora vamos a hacer algo más profesional, o sea, ¿de qué está compuesto el látex? Normalmente el látex está compuesto primero que todo por el licado de la dependencia. Digamos el seraquilo, chali, tatatá, o así, el towel y todo. Y después dice el nombre como el dorado towel, el dorado gown, delivery, como le vemos en el ejemplo. Después viene la hora a la que fue grabada y después viene la letra. Normalmente es así, siempre en la hora, entonces que fue grabado a las 21:30. No solo porque acuerdan que eso es grabado, creo que la información ATIS lo graba el de Tower, o sea, él graba el mensaje de información ATIS. Y después de la hora viene el ATIS y la información Charlie, viene el METAR, obviamente viene el METAR. Después del METAR vienen las pistas en uso. Y información como umbrales desplazados y después se promete altitud de transición. Altitud de transición y altitud de transición. Ah, y corrección, al último es que aparecen las observaciones. Y como siempre, al último dice el contacto iniciado, el inicio en cuenta y información chale, que es realmente que contactemos inicialmente con información chale en este caso. Sí. En la vida real, pues solo hay ATIS en Bogotá, ¿no? Pues en Ibao obviamente simulamos todas. Pues en la vida real solo hay en Bogotá. Que se escuchen si hay en Bogotá, en Río Negro hay, pero en Río Negro creo al momento de sintonizar la frecuencia ATIS, en verdad en Río Negro no se escucha, es lo que me han contado algunos pilotos. Ajá, sí, miren, en la vida real la frecuencia ATIS es grabada por el controlador y cuando el piloto sí es grabado por el controlador normalmente, se imita la frecuencia, escucha la información. Y aquí no es posible simular eso, la frecuencia es enviada vía texto al piloto en cuanto, bueno, ya depende, ¿no? No dice obviamente por voz, sino que llevas por texto. A menos que tengan Active Sky, que él sí... Eso les iba a decir. Por Active Sky, sí le hablan. Uno entonces, sintoniza la frecuencia de radio y se lo dice en voz. Le repite el latido. Sí, entonces lo bueno es... Sí, entonces lo bueno, pues uno tiene como 50.000 pesos que darles y comprarlos. Es muy bueno, pues ya cuando no tenga plata y lo puede comprar. Es como ayuda más a la simulación. Aquí hay un claro ejemplo de cómo lo vemos. Siempre contactamos con una dependencia. Lo primero que aparece es todo este texto, Ahora vamos a ver cómo se lee un ATIS. Pero en el examen lo hacen a uno leer un ATIS, ¿no? Entonces le pueden mandar un internacional como uno nacional. A mí cuando el examen me mandaron el de Venezuela en ese tiempo que estaba conectado. Vamos a ver, digamos, el de Cali, porque es de Cali. Entonces, ¿cómo se lee? Se dice ATIS de la profesora Bonilla Aragón, Torre Información Eco, grabada a las 001 Sur, se puede decir que hace 18 minutos, bueno, decir hace cuánto fue para que el controlador, porque el mismo controlador, el examinador sepa que, no sé, tipo, sabe hasta cuándo fue y sabe que estaba bien, o sea, que sabe hace cuánto fue, porque digamos uno lee un ATIS y ese ATIS es de hace 3 horas, 4 horas, entonces ese ATIS de que más se viendo, entonces eso en verdad siempre mantiene actualizando y es bueno decir de ese ATIS de hace cuánto es. Después correspondiente al METAR, que dice METAR de Cali, el día 27 a las 000 sur, viento 010 grados a 9 nudos, velocidad más de 10 kilómetros, 9 escasas a 3000, 9 dispersas a 12000, temperatura 24, punto de recibo 20, que diga, altímetro 3003 a Rival Runway, pista 02, Depart 02, Transition Level 190, Transition Altitude 180, con mi ATIS eco en contacto inicial. Recuerden que la transición, el nivel de transición se dice 190 y la transición altitud se dice 18.000 pies o 18.000 pies. O para que tengan eso en cuenta porque eso de punto baja punto, usted no puede decir 19.000, usted el transición le dicen 190 porque ya es un nivel de transición. Entonces eso lo que tiene que ver con ATIS, es algo fácil y bueno, pronto aprenderlo, eso lo preguntan en el examen cómo se lee y lo colocan a leer, ¿no? Perfecto. Todo eso más que todo por esta parte. ¿Al entender alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pues están aprendiendo. Edwin, ¿preguntas? No, nada. No. Pregunta. Sebastián, nada de preguntas porque ya lo sabe. Sí. ¿Sebastián está? Bueno...
Velatis, pues por lo menos yo ya lo había subido. Sí, eso es algo muy, o sea, algo que es bueno saber. Y saber como que en Ibaba no sé, no, el área real es grabada por torre. De pronto te lo preguntan, bueno, y dice quién lo graba. Y te dicen, bueno, el metal quién lo da, y el atis quién lo da. Entonces, el taf quién lo da. Entonces es bueno saberlo. El metal creo que lo da, si no me equivoco, no sé, ahí me corrige Harold. Creo que el metal lo da el meteorólogo, el atis lo da el controlador, el que está de torre, creo. Lo graba él mismo con su voz. Y el TAF, creo que también se metió por el meteorólogo, si no estoy mal. Entonces, para que sepan como quiénes da y quiénes son los que emiten eso. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de filosofía para Pepe. Es como, Sandro, es como más que todo sean los secreticos. Creo que todos sabemos ya la letra, es Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox, Gol, Off, Del, India, Yule, Kilo, Lima, Mai. Y está en inglés, no, Alfa, Bravo, es la muy buena, sí, eso ya lo sabemos todos, ¿correcto? Sí, todo mundo digo, pues para las personas que vayan al video, pues en Google sí, el, o sea, el alfabeto sale. Entonces, sí, o sea, usted siempre que, si digamos que usted le hace un rodaje, pues la letra le dicen Alfa, Bravo, pues obviamente, ya, pues ya más que todo que esto sabemos cómo se utiliza. Los que estábamos siempre señores. Igual con los números, 0, 1, 2, 3. Y en inglés 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El mes dice 9, no es como estamos computando nosotros, que 9. Decimos 100 y 1000. No se dice 1000, sino 1000. Entonces, creo que fraseología es como en fraseología en inglés aeronáutica, como un poquito diferente. Llamar en inglés, hotel kilo 1, 2, 3, hotel kilo 1, 2, 3, fácil. Recuerden que los niveles de vuelo como 1, 9, 0 se meten flag level 1, 2, 1, 9, 0. Yo creo que los grados todos sabemos, rumbo 1, 6, 0, rumbo o heading 1, 6, 0. Vientos 3, 4, 0, 3, 1, 2, knots. Entonces ya sabemos eso. Como cosas básicas, pero que es bueno recordar, porque hay gente que se lo olvida. Pero no, y por ejemplo, importante, pues hay mucha gente que todavía no tiene fraseología en inglés, ¿sí? Saben en español, sí. Rumbo 160, sí. Y no saben que pues la traducción a inglés es Heading 160, ¿sí? Sí, pues, obviamente. Por ejemplo, esto les va a servir como para cuando necesiten hablar en inglés, sí. O algo, pues lo básico, sí. Por lo menos. Y por ejemplo, cuando recién empecé, uno le decía clap to land, heading 360, 1-2 knots, y así, ¿no? Entonces, y yo, bueno, ¿qué degrees o qué knots? Entonces, bueno, sabemos que degrees es grados y knots es nudos, obviamente. Además que otra cosa que cabe anotar acá, para el PP le van a exigir en inglés. Ah, sí, el PP lo que usa es aproximaciones en inglés, ¿no? Entonces también eso es lo que vamos a, pues, vamos a dar de todo lo que valga y lo que se me olvide, pues me pueden ir recordando capijar o cosas así. Entonces, respondedor, pues ustedes, respondedor sí dice squad y todo, entonces para que sepan, uno cuando recién comienza a decir, uno dice, ok, pues, no sé, uno dice, cuál es el número y ya ni siquiera decía squad, entonces queda anotar que otros responden en inglés y dice squad. Pista 30, round 36, QNH 3004, altimeter 3004. Bueno, estamos a un tema que es como más importante, cómo se dicen las altitudes. Cuando dicen en miles, pues dice como 6,500 feet, 6,500 pies. Wait, se le fue el audio, ¿no? No. ¿Aló? No, ahí lo escucho. ¿Me está yendo a mí? Sí, yo sí creo. Es que se, a mí se me fue. No, pues ahí yo lo escucho. Repite entonces. No, repita las altitudes. Sí. Entonces, bueno, 6,500 sería 6,500 feet, 14,000 feet. $3,500, pues 3,500 feet. O sea, eso diría mucho.
Mira, cuando es nivel de vuelo, pues un Sprite level 2 One City. Y otra cosa, como se puede decir, digamos, 14.000 pesos. Uno dice, what 400 feet. Uno, 4.000 pies. Ah, no, sí, así, 100, así es, está bien. Pero eso Yo también se puede en lo que decir de dijiste. distintas maneras. ¿Qué? Te equivocaste en lo que dijiste en lo de 1.4.000 pies. Sea, uno dice, uno puede decir 14.000 pesos o 1, 4.000 pesos. Está bien dicho de las dos maneras. Es que nunca se debe decir 14.000, uno siempre tiene que decir el primer número y después el resto. Uno dice, digamos, 14.000 y después uno, o puede decir 1, 4.000. Entonces, como para el real en inglés, uno le dice o 1, 4.000 o 14.000. Y saben, dices de las dos maneras. Entonces, hay pilotos que dicen 14.000 o 1, 4.000 y de las dos maneras está bien. La pila, si es mejor 1, 4.000, si es. Si sería 1, 4.000, así estaría bien dicho. Y cuando es 3.500 pesos, ahí sí, Tito se va a manejar. Ejemplo, 1.300, Tito se entrijando de metros, que diga. Estamos hablando aquí de metros, ya estamos hablando de longitudes. En las vías, ¿saben qué es la vía? No. La vía es el ¿Qué no? Runway Visual Range, ese es el alcance visual que el piloto tiene de la pista. ¿Qué ¿Cómo le significa explico mejor? ese RVR? Sí, por eso, el RVR es el Runway Visual Range. Rango visual de la pista. Sí, Runway visual range. es el como el alcance visual que el piloto tiene la sí, es el alcance visual que el piloto tiene de la pista, desde una distancia. Por ejemplo, el ILS te puede decir que la velocidad es de 1600 metros, digamos, para hacer la aproximación. Pero digamos, el RVR te dice que son 550 en el caso de categoría 1. Si está el límite, dice que el RVR de la pista es 550 y que. Sí, de 550 y así el metro diga que la visibilidad es menos de 1600 de visibilidad. Igual usted puede evitar el procedimiento porque está dentro de los límites de la pista. O sea, aquí se RVR 1800. El RVR, pues después se ve más a fondo, pero es como eso no lo pregunto, pero es como más o menos lo que, como una descripción básica como el RVR, como para que se utilice. Sí, la verdad rara vez yo he escuchado Sí, el y casi en RVR. Colombia no se utiliza. Sí, Rara casi en vez, Colombia. rara vez. Sí, y eso lo hace el meta, ¿no? Se lo da el meta. Y entonces nunca, es muy rara vez que digamos en el meta lo botar a RVR. A veces que sí la han, pero a veces que no. Es cuando ya ves si la está muy reducida, y entonces comienzan a afectar. Yo creo que la RVR. Creo que es así, si no me equivoco. Ahora está un poquito de fraseología instrumental. Yo creo que podemos saltarnos en la instrumental y vamos directo a la BFR. Sí, O creo que profe, les explique apoyo. instrumental. ¿Cómo les parece mejor? ¿Les decimos también instrumental o solo quieren visual como para Mándate de una lo vez que estamos viendo para del tema hoy? visual. Pues la idea, Ah, pues bueno, sí, normalmente BFR mejor. el PP pues es BFR, Sí. ¿sí? Yo creo que la importante es esa ya de pronto Es cuando sea visual, sí, entonces sí, el como IFR. dice Jaro, estamos en BFR, sí. Bueno. Sí, quizás termina lo que iba a decir. ¿Aló? Sí, hable, hable. ¿Se cayó el internet? No. Ah, Aguanta. Ahí lo sí, como escuchamos. decía Milton, entonces sí, lo que nos interesa aquí es, sí, es lo de FED. Después en otro video pues haremos el instrumental. Bueno, primero que todo, el error más novato que cometen muchos es llamar en el aire. Como decía aquí, la aeronave no llama en el aire a menos que el controlador le solicite o estén operando procedimientos de baja velocidad. Lo que es el LVP, el Low Visibility Procedures, procedimientos de baja velocidad, como decía ahí, se utiliza cuando solo este procedimiento solo tiene Bogotá en Colombia, si no estoy mal. Entonces lo que tiene cuando la visibilidad es muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Que hay niebla ahí y qué tal es. Y dentro de un espacio aéreo controlado. Entonces, claro, se utiliza, el único que lo tiene es Bogotá, entonces se utiliza cuando la visibilidad está muy, muy, muy escasa, muy mala.
Pues no, la madera fondo igual, o sea, en Bogotá hay una necesidad mínima para operar el LVP. Entonces, cuando estamos por debajo de esa velocidad, se comienza a operar el LVP. Por eso vamos a otro tema más, y los requerimientos de Bogotá para para el LVP, todavía no me lo sigue. Pero sí, más que todo eso, ustedes en el examen nunca pueden llamar, nunca le pueden decir a Torre que en el aire, supuesto. Porque el de Torre es un man que está en la torre, no tiene radar, sino que está con los Visual. binoculares viendo el Sí, avión. él solamente Entonces, tiene campo obviamente, visual. él te va a ver en el aire. Entonces, por ejemplo, ajá, claro, es una. Sí, él es una TZ, que eso lo vamos a ver en. ¿Cómo se llama esto? En posiciones y dependencias, sí, lo vamos a ver más a fondo. Pero sí, entonces el de todo es una dependencia visual, él no tiene radar. Entonces, usted tampoco le puede decir torre de Víctor, no, pues porque si no tiene radar, ¿cómo te va a dar Víctor? Entonces, uno normalmente contacta a las 5 millas del aeropuerto, entre 3 a 5 millas. Ah, y otra cosa, los planes de vuelo se autorizan, mano, se aprueban. A cambio, los BFR sí se aprueban. ¿Qué pasa aquí? Un vuelo BFR, usted nunca llama, usted nunca pide autorización, usted siempre llama listo radar. Ahí te lo vamos a llamar a fondo. Y usted dice, Sí, puede hacer, ahorita si quiere puede hacer un Tequilo ejemplo, 134, hacer un ejemplo. listos. Ajá. Sí, listo radar, tratado. Sí, entonces para que tengamos en cuenta, los vuelos IFR sí se autorizan, pero no se aprueban. Y los vuelos BFR sí se aprueban. Bueno, y los vuelos BFR no se autorizan, pero esto nunca es un vuelo BFR, pero se supone que ya están aprobados. Bueno, el backtrack, ustedes ya saben, es la manera de hacer un 180 sobre la pista, sobre la cabecera de la pista. Ya creo que todos sabemos. En caso de que la pista, de que el aeropuerto no tenga calles de rodaje directamente hacia la pista. Especificaciones. Bueno, yo creo esto lo que dice aquí de autorizaciones del aire y todo, bueno, pero entonces lo vamos a dejar después en lo que es prisiones y dependencias también, que lo vamos a ver después. Lo que nos interesa es la fraseología. Aquí hay un claro ejemplo. Córdoba Torre, buen día, tranquilo 321, tranquilo 321, buen día, pues sigue establecidos plataformas con información listo, cerrador 0. O para que tengan eso en cuenta. ¿Te has enterado? Pues sí, tranquilo 321, responde a vigilancia, con hecho, utilizar. Bueno, la fraseología normal. Si el manual le da transponder, pues ya tiene que solicitar, ¿no? Pues obviamente. Solicita transponder. Utilización de rodar, ejemplo, viento cruzado, 270 grados, ¿no? Y aquí dice lo mismo, la nada, nos llaman en el aire, a no ser que lo solicite, o sea, por si me toca la visibilidad. Entonces, en un vuelo de feria nunca llaman en el aire, entonces, para que le por derecha, incorporarse al tramo con el viento derecho. Ahora te vamos a ver. Ya que estamos aquí en fraseología y me dice que viento derechito, ¿no? Vamos a ver un poquito, de una vez, un circuito de tráfico BFR, listo, para que me entiendan, para que entiendan lo que está diciendo la fraseología, listo. Bueno, un circuito BFR se conforma de cuatro fases, cinco fases. Uno normalmente siempre despega con el viento en cara, nunca se espera. O sea, uno nunca despega con el viento en cola. No han visto esa, pues no sé si ustedes, pero no han visto esa frase que dice, aunque la vida te dé cosas malas o te vaya mal en la vida, recuerda que un avión despega con el viento en contra y nunca a favor. Entonces, pues es lo que está diciendo aquí, ¿no? Antes, para que se mal, un avión siempre despega con el viento en contra y no a favor. Bueno, entonces un BFR se conforma de cinco partes. La primera parte sería viento en cara. Se les van a preguntar, bueno, dime cuáles son los tráficos, el circuito BFR. Entonces se dice, ah, no, pues son cinco, son viento en cara, que es upwind, como para que lo tengan en inglés. Outwind, porque uno queda con el viento en cara realmente.
Viento Cruzado, Crosswind, que eso todos lo conocemos. Ah, no, que tengo Crosswind en el final, pues Viento Cruzado. Viento en cola, Viento en cola es lo que llamamos Dawn Wing, ¿no? Tailwind. No, Dawn. ¿Qué? ¿Es Tailwind? Sí. Algo así. O sea, se dice Tailwind está bien porque Tailwind es viento en cola. Pero Dawn también está bien dicho. A mí me lo enseñaron con Dawn o Tailwind. Es normal, no se puede decir Okay. de cualquiera de los comidas. O yo le digo Dawn porque a mí me lo enseñaron así. Base, pues base, final. Es bueno decirles en inglés. Sí, pero sí, pues estamos hablando en inglés, sí. Aquí sé que lo conoce como viento en cara. Es que Capijara es de otro país, entonces de pronto lo conoce como nombres diferentes. Pero sí, sí son estas especificaciones. Ah, llegó Fabián. Fabián, estamos viendo el. Dígale a Fabián que Está ya le envió la pesado. invitación Sí. al meeting. Fabián, ya vimos con el semana del TeamSpeak, estamos en fraseología. ¿Pero dónde está el ¿Listo? meeting? Ya le envió el correo. Al correo. Bueno, base, que se dice base o base, así en inglés es base también. Final y final, obviamente. Es muy bueno decirlo en inglés porque suma más puntos, ¿no? Entonces, se le dice, no, que cuáles son los circuitos BFR, cuáles son los tramos de circuitos de verano. Upwind, viento en cara, crosswind, viento cruzado, viento en cola, downwind o tailwind, como quieran decirlo, base, final, base y final. Bueno, entonces esto siempre es importante porque usted siempre va a hacer esto. Usted va a visual, entonces usted nada, va a hacer una aproximación para arena, pues como si es más visual, entonces es como tanto va a hacer eso. No está en este momento, entonces uno por general, como dice el material, vire, incorpora ese viento, digamos, aquí dice que el viento de viento derecho, pista 01. Entonces, modificamos la torre, otro kilo 3, 2, 1. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Entonces, digamos que está la pista 0, que está la pista 01 y que usted viene acá, ¿no? Entonces, pues, obviamente, si usted viene por el lado de acá, pues está diciendo que viene derecho, y si viene de acá, pues viene izquierdo, obviamente. Entonces, está diciendo que con el viento derecho, lo que te decís es que te ocupes en este tramo con el viento y el viento derecho, de seguir esta trayectoria. Pero aquí te dice, pues, ¿dónde estamos? Te dice aquí. Entonces dice que llamé lateral al torre, entonces lateral al torre más o menos sería como por acá, ya terminando la pista. Después te autorizado a base. Entonces base sería ya como lo que estamos viendo aquí, es como tirarte hacia acá, en este caso si lo vamos del lado derecho, ya que el material es el lado derecho, sería base. Y dice después que notifique final 0. Entonces le está diciendo prácticamente que haga base, que cuando más o menos esté aquí va a la pista, pues llame en final. Entonces está nada, que final aterrizado, entonces ya se mete hacia la pista. Más que todo eso sí, el viaje de decir otra cosa, pero se me olvidó la pieza un momentico, se me olvidó lo que iba a decir. Hay veces que el controlador te dice. En vez de eso utilizaba final corta, ¿qué es lo que está diciendo que utilizaba ves que final corta? Entonces sean como, no me acuerdo cómo es que se dice, ¿Cómo se dice sí, qué? como final corta, como te hace el controlador, te dice como que no utilizaba eso, yo sé porque un amigo de Cali que vuela aquí en el Alfonso de Aragón, ahí lo utilizan como a veces base corta, final corta, no me acuerdo. Eso, base cerrada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted en base no hace, o sea, usted comienza base, pero en vez de base se tira de una final. O sea, usted está por aquí y digamos va a comenzar base, usted no tira, sino que tira una a final, entonces irá como base cerrada. Entonces, claro, usted pum, se mete de una directa a la pista. ¿Y por qué no lo explica Ah, con no se ve respecto nada. al gráfico? Dese cuenta que acá el viento va Ah, y sí, bueno. mírelo, ahí está. Entonces, digamos que aquí estamos en el tramo derecho, ¿no? Viendo que pues, supongamos que la 0 no es esta, ¿no? Y que este es el tramo viento derecho. Entonces, lo que él nos dice que incorporamos viento, entonces venimos de acá, ni incorporamos el viento acá. Nos dijo que va y que nos digamos final a la pista, entonces ya cuando estemos más o menos aquí nos digamos final y aterrizar. Lo que está diciendo es capijar el base cerrada. Es un procedimiento que hace que es muy chévere, me lo cuentan mis amigos que hablan aquí en Cali. Que es un procedimiento que vos estás por aquí en cola y ya cuando vas a tirar como que a final,
En vez de tirarte así como haciendo un cuadrito, te tiras directamente como, o sea, en triángulo y después para meterte directo a la pista. Entonces, claro, no es una base completa, sino que la haces cerrada. Entonces, claro, como tienes casi todo este giro, sino que la cerras y te metes de buena. Es un procedimiento muy, muy bacano, pues me han contado, ¿no? Obviamente. Pero uno del simulador no está acostumbrado a hacerlo, uno siempre normalmente hace en colada, y en el entrenamiento también lo hacen en hacer así. Final cero, tranquilo, bueno, le han autorizado la autorización a toque despegue, ya sí va a parar definitivamente. Le han autorizado a toque despegue, oficial, la asistencia. De la misma manera, llamarán en contacto inicial alguna vez que quieren iniciar bajo reglas BFR y presentar una ruta hacia otro destino ambiental al puerto de origen. Se le envía al correo, Sí. Fabián. Yo le envié ya la invitación. Bueno, esta fraseología en inglés, como pero sí, puntos pero son importantes como para tenerlo. Por ejemplo, lateral, que es en el report. Entonces, yo me preocupé. Yo me acuerdo que yo decía, oye, I will report lateral tower. Yo decía lateral tower, como si fuera así en inglés. Yo, ah, yo después en el dije, no, eso no es eso, sino que sí va bien. Entonces, es bueno tener esto claro. Entonces, prosigues, ahead, holding point, downwind. Mira que es downwind, tramo con el viento, como decían. Se dice tailwind o downwind. A mí me enseñaron así, downwind. La bien y tramo básico, base leg. Claro que todos los tramos hice el live, entonces como van a decirlo. Bueno, esto es como más fraseología, como break, separación, autorizado, clear, probado, probado, desarrollar, afir, out, no, bueno, como se dice, vehículo, como se diga. Entonces son pruebas que hay que tener, acknowledge, se acusa recibido, entonces es como bueno, pues. Saber toda esta como fraseología en inglés. O sea, yo no soy bueno, tan bueno en inglés que digamos, pero pues sé como lo básico para defenderme, obviamente. Dos veces cada palabra, word twice. Monitor, escucha, standby. Bueno, no autorización, red clearance, royal, sign. Sign, repeat, sign, request. La Inglés, que está tu inglés espectacular. Very good. My English is good. Bueno, entonces aquí hay. Bueno, aquí ya me metí el link de la recibe. Pues sí, qué página en el No, fondo. creo que esa no sirve porque como la cambiaron, Sí, porque ya, sí, la cambiaron. el link se dañó. Pero bueno, ¿qué había ahí? Ahí, bueno, sí. Sí, bueno, aquí ya se me cerró el material. Bueno, hay otra cosa muy importante que les va a pasar en el. O sea, en cualquier vuelo que ustedes Ah, hagan, bueno, si está espere, cuento y el lector antes de que no. continúe, tengo una pregunta, Arango. En el Ah, práctico, pregunta, pregunta. en el PP práctico, ¿a usted le hicieron evaluación de toques y despegues? ¿O solo teórico? No, eso es lo que. ¿Toques y despegues? En el teórico. Sí. Bueno, o sea, hacer toques. O sea, es que eso es lo que voy a explicar. Uno en el PP, o sea, en todos los exámenes que está yo, siempre me van a hacer frustrada. Entonces, ¿qué Okay. es lo que pasa? En el PP, usted le dice, bueno, entonces, usted listo, autorizado, final cero, bueno, un momento. Bueno, entonces usted dice autorizado. Bueno. Entonces, bueno, entonces usted lee el examen, le dicen, en esa parte de aproximaciones en inglés, ¿no? Entonces, final approve, ta, ta, ta. Entonces usted sigue, bueno, usted sigue en final. Pero los manes nunca te van a decir aterrizar, aterrizar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes nunca pueden aterrizar si todavía no te lo dice. Entonces, si digamos, usted está en único, en el demás no le responde, hay que aterrizar, aterrizar, usted nunca puede aterrizar porque, digamos, usted te dice que también mantenga alguien en punto de espera o así le está respirando. Entonces, si usted no le espera autorización, usted nunca aterriza. Entonces, en el papel les van a hacer eso, nunca le van a responder. Entonces, en la real, en el examen se llama examen, ¿no? Examen es el caso. Entonces, examen 1, 2, 3, final, round 0-1. Entonces, y nada, papi, y nada que le responde, o sea, entonces, un examen 1, 2, 3, final round 0-1, nada que les ponen. Entonces, otra vez, examen nada, ya la tercera vez, pues, ya bueno, no, pues ya uno empieza, ya casi, pues, ahí al final, pues ya no te va a responder nunca. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer, o sea, si la torre nunca la tercera, usted siempre tiene que hacer frustrada.
si está frustrada, es, no, pues, está mal, usted tiene que estar frustrada. Porque usted en la real, si la trae no, usted no puede aterrizar. Usted no sabe quién está en punto de espera. Tengo una pregunta, listo. Usted, digamos, va en, sí, ya va en final corta, no le, sí, no le notifica, no le notifica control torre para autorizarlo a aterrizar. Si usted va por, sí, ah, sí, listo, si usted va en final ya por alineado en pista, ¿qué hace usted? ¿Sobrepasa pista? No, por eso, sí, no, pero sí, eso es lo que hace final. Uno normalmente uno dice report final, examen 1 2 3, reportando final. Entonces, usted es tan fácil, reporta final, además nunca te va a responder. Entonces, el PP es así, entonces usted, ah, no, pues grant, flap, full power, flaps up, tal, bueno, procedimientos, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usted está avisado, entonces yo al principio tenía error. Bueno, te saco frustrada y pues digo, según la carta de ver, pues me gusta, no. Eso es lo que tiene que hacer en caso de frustrada, es incorporarse con el viento. Normalmente, usted se frustra y cuando ya está en viento en cara, antes de que hagas un giro hacia la derecha o hacia la izquierda, te dicen que ese es el entorno del man, diga, ah, entonces el man diga, bueno, ya tengo examen 1, 2, 3, el sol, en el baño, en el baño, el estómago me duele, estaba, te dicen así, pero para mí el PP me dijeron que no, que el man estaba mal y que estaba como mal de la barriga, entonces le toqué al baño, meten esas cosas, ¿no? Entonces, claro, entonces autorizado viento, le dicen wind right o wind left, es decir, standard leg y, o no standard leg. Se acuerden que estándar es por izquierda y no estándar es por derecha. Entonces usted le dice por derecha, izquierda, se incorpora, normalmente está el viento cruzado al final y ya la segunda vez ya autorizan. Ya en caso de que usted no aterrice, ¿no? De una vez me dio el examen, me creo que frustré dos veces. Una vez porque no me contestaba y la otra vez porque no me acuerdo, creo que me había caído como el internet y no sé, algo así. Entonces yo en el examen frustré dos veces, pero la tercera lo metí. Tienen que hacer el cuadro bien porque ellos revisan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo hice como regularon, entonces, ah, no, pues el tramo tiene que ser de más separación, no puede ser tan pegado a la pista, porque, o sea, en vez de hacerlo así, yo lo hice como que así. Lo hice como así, entonces muy pegado, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien. Traten de, lo normal es contabilizarle como 20 segundos, más o menos, 20, 15 segundos, está bien. Sí, pero sí, traten como, o sea, traten de... Y ese de cómo hacer ese esquema estándar, donde sí, donde dice, sí, Capijaro, el que puede ver. O sea, no, normalmente digo que 20 a 30 segundos, porque hay un procedimiento que está más circular, que es con base al circuito. Entonces, circular es más o menos el tramo así con viento cruzado, es más o menos 20 a 30 segundos. Entonces, circular es algo que es mío, o sea. Ah, ok, sí. ok. O como el que dice, hay un esquema estándar, sí. Entonces, obviamente, en las cartas de visibilidad, ver que no tenga ninguna montaña, obviamente no se va a meter en la planta. Eso también lo vamos a ver, acuérdense que para hacer están en lo de Cisco, están en las reuniones de... Ya le envié correo para que entre. Sí. Acuérdense que para hacer un circuito de acero, normalmente si es sobre mar o terreno montaño, es de 500 a 1000 pies. ¿Cómo? No lo escuché, ¿verdad? Aquí la altitud para hacer un circuito de FR, okay, más o menos es... ¿Ya están escuchando? Ya. Y si es sobre mar o terreno no montañoso, digamos Cali Valle, es bajo altitud. Entonces, en normal, se puede hacer hasta 1500 pies sobre el terreno. En terrenos montañosos ya se hacen como... Entre el terreno, o sea, entre la altura donde está el aeropuerto. Sí, level, sí. Sí. O sea, 3, digamos Cali, 3165 más 1500. Ok, perfecto. Sí, y ahí para está Pedro, les explicando que sí, de parte hasta 500 pies, cruzado 800, cuál hasta 1000 pies y va sobre 500. Yo ni es pesado, propuesto en AGL, vamos. AGL es above ground level y MCL es sobre el nivel del mar. O sea que obviamente creo que no me acuerdo de mi examen, es que no me acuerdo, pero creo que el man te dice autorizado viento derecho. El man nunca te dice la altitud. Entonces obviamente usted no va a decir 5000 pies por encima. Porque están diciendo, bueno, esto porque subió hasta por allá. Normalmente es a 1500 AGL, depende de como les dije, depende del terreno. Y ahí es donde lo corchan uno en el examen y va perdiendo puntos. Sí, claro. Claro, ya poniendo puntos. Bueno, por parte de los vientos, yo creo que es más por aquí. Ah, hay otra cosa, ¿no?
Una nota, bueno, mientras que Harold explica la nota que... Capi, Harold, ¿por qué no habla? Sí. Bueno, mientras que Harold escribe la anotación, normalmente en el examen usted puede explicarle, le dan el viento en cola y a más de 10 nudos, sabiendo que la limitación es una de 33 para 10 nudos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si usted le dice un viento, digamos, pista 0-1, le dicen vientos, digamos, Cali 0-1 y la otra es, bueno, ahora 0-2 y la otra es 2-0-1, entonces si te dicen... Win, bueno, en este caso esa parte en español te dicen vientos 190 a 15 nos dicen en negativo. No podemos explicar por limitaciones de viento en cola. Porque normalmente un no se siente contar, vale, solo soporta 10 nudos de viento en cola. Eso lo vamos a ver después en las especificaciones de la ENI que vamos a hacer. Ok, normalmente uno lo que solicita es backtrack para la otra pista. Ajá, claro, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque la si no va para la otra pista, pues la cae el viento en cara. Y acuérdense que el viento en cara es ilimitado. Correcto. Entonces, claro, ustedes siempre van a decir eso. El viento es una a 13, no, 15. Y por ahí tú se van esperando con 15 viento en cola. O sea, se sale la pista, ¿sabes? No resiste. Entonces sí, hay que tener eso claro. Entonces, no dice nada negativo, no podemos decir, despegar el tema, así me confirma intenciones. Ah, no, porque limitaciones, entonces solicitamos cambio de pista. Y ya, que ahí cajo, meten viento en contra, viento en cara, y ya. Porque normalmente usted le dice eso, ah, ok, en ese momento capital el viento ha cambiado, viento en calma autorizado, espera, entonces, bueno, si le colecciona, ah, autorizado, viento en calma autorizado, espera. Pista ta. Eso por parte de circuitos. Ahí está la nota. Si la lesión de la parte es, si la lesión de la parte es de 500 pies ángeles como ejemplo, y el circuito se dice que es a 1000 pies, asumir la lesión del aeropuerto, en este caso el circuito sería 1500 pies, teniendo en cuenta 1000 pies reales ángeles. Listo. ¿Entendieron todos? Además que todo, si la versión de la parte es de 500 pies AGL, normalmente el circuito se hace a 1000 pies y el sumarlo que es a 1500 está directo en el... ¿Y qué es AGL? Above Ground Level, pero en el nivel de la Tierra. ¿Y lo otro? ¿Y ML no es qué? Es el nivel del mar. Bueno... lo que es AGL, que no te escuché bien, Arango. Ay, sobre el nivel de la Tierra, above ground level, eso. Ah, okay. esta parte... ¿Usted dijo? ¿Qué? ¿Sí, señor? ¿Qué? ¿Prosiga? El, es que me quedó una duda de ahorita ratico, ¿el no estándar es derecha y el estándar es izquierda? Correcto. Si no, no está estándar izquierda, no estándar, estándar derecha. Estándar es izquierda. ¿Cómo es? Sí, estándar izquierda. No. Estándar. Bueno, estándar es derecha. No, izquierda. Al revés. Eso para saberlo, ¿no? Yo creo que... Ah, bueno, ya que estamos en estos temas... Pero en IFR, es así, entonces... No se confunda. En IFR sí es lo contrario. Ajá. No, ¿cómo es en IFR? ¿Cómo es en IFR? ¿Qué tiene que ver? En IFR los estándares por derecha y no estándares izquierda. Pero una espera, digamos. Es otra cosa. No, pero sí, eso es una espera. En IFR no se hace circuitos, a no ser que estén en circular o inclusive, entonces. Pero para espera sí lo contrario. Yo siempre lo tomo así. Bueno, va a ser espera no aplicada, estándar y estándar. Ah, bueno, estándar sería por derecha en este caso porque es lo contrario a esto. Bueno, pero importante para BFR que es esta clase. Es tenerlo claro que estándar es por izquierda y no estándar por derecha. Sí. Básico para... Ahora sí, ahora más o menos, sí. Ahora, un ejemplo como cómo se incorpora viniendo así visual, ¿no? No, normalmente uno viene del norte, del sur, del oriente, del occidente, ¿no? Normalmente. A no ser que llegue directo a la, si usted llega directo a la pista, pues, de buena, ¿no? Bueno, en ese caso, Pepe no se le da fácil. A mí me tocó Guaymaral. Llega uno así. El primero y si llega uno así, no. Les comento decirle que. Duro. Complicado. Entonces, bueno, aquí lo deja más fácil, ¿no? Porque todo eso hasta acá. A mí me tocaba pasar la pista y incorporarme al otro lado. Era el invento izquierdo de la 27. Ah, es un claro ejemplo, Guaymaral. 27 y 09. Claro ejemplo, creo que Guaymaral es una de las pistas.
Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, bueno, que uno viene aquí, en este caso, en este tramo se da como con aproximación, si no es posible, ¿sí? Después vamos a dar dependencias. Con aproximación, entonces, examen 1, 3, 1, 2, 3. Autorizado viento, viento derecho, viento izquierdo, pista de 7, ¿no? Porque el viento derecho sería este, viento derecho, viento izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces usted dice viento autorizado, viento izquierdo, pues usted llega y ya cuando va la pista se incorpora hacia el este lado, porque usted va hacia el lado izquierdo de la 7. Entonces base y final. Sí, sería que, sí, así sería. Entonces, así que perfecto. O sea, si usted lo hace así, perfecto. En caso de gigante viento derecho, o sea, por allá no, pues a mí me tocó muy mal así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno cuando esté más o menos por aquí cerca de la pista, uno tiene que decir, examen 1-3-2, solicitamos que usted de trayectorias. Usted tiene que cruzar la pista, entonces tiene que pedir cruce de trayectorias, y si es girar duro de manera del vuelo que normalmente es, entonces usted también tiene que pedir cruce de trayectorias de pistas 1-3 de Bogotá, pero eso después lo vamos a ver ya en un video que hagamos práctico sobre un vuelo ya en sí, floteando y todo. Por ese caso me autorizaba un viento derecho de lado 7, entonces me tenía que ir hasta el otro lado. Entonces yo qué fue lo que hice. Yo primero me incorporé mal, ¿no? Porque yo primero me hice así, eso es, y fui para la otra pista. Entonces por eso la cagué, por ese examen la perdí, y bueno, errores. Normalmente uno tiene que llegar acá a pedir cruce de hectáreas, entonces porque hay cruce de hectáreas, en caso de que alguien en la 7 o la 09, despegando, pues te vas a tirar con él, porque va despegando y vas en esa trayectoria, pues te vas a tirar. Entonces, y en caso de que haya otros tráficos también BGR, pues sepan lo que están haciendo. Entonces, normalmente se lo autoriza el de Toro, porque el de Toro es el que está pendiente de todos los tráficos que están autorizando y despegando. Solo pasa con Toro y le pide autorización de trayectorias. Entonces, autorizado cruce de trayectorias, viento derecho 203, uno pasa la pista y ya se incorpora con el viento derecho, comienza así, entonces base y final. Entonces, para que no se confundan tanto, entonces lo vamos a hacer, digamos que venimos para acá, entonces se pide cruce de trayectorias y le piden viento izquierdo, entonces cruce de trayectorias, se incorpora con el viento izquierdo, base y final. Entonces siempre tiene que pedir cruce de trayectorias, acuérdense muy bien eso. En caso de que la pista le quede así, si es Guaymaral, justo porque usted llega por Yankee, porque las llegadas es Uzi, será Uzi, no me acuerdo yo. Eso le dejan Yankee directo al aeropuerto, uno queda así, americano, entonces no, y está bien derecho, entonces. Para que sepan, en esos casos se piden cruces de trayectorias. Es como un claro ejemplo de cómo se entra a un tráfico, ¿no? Si fuera en la pista contraria. ¿Cuál? Digamos, no la 09? Sí, no la 270, sino la 09. Pues bien derecho. Entonces, ¿cómo sí. se incorpora usted? O sea, también pide, lo si mismo. ¿Cómo? No, sí, déjeme ver cómo me incorporo yo, sí. Pues depende de dónde venga, viene, ¿no? No, viene, si no, viene tal cual así, viene por este rumbo, ¿sí? Ah, sí, pues. Usted también pues pide también el cruce de trayectoria, solicita autorización, ¿sí? No. Cruce de trayectoria solo es cuando usted va a pasarlo así, ¿me entiendes? A pasarlo en sí, o sea, pasar la pista, okay. ¿Me entiendes? Pasar el aeropuerto. Entonces, si pista 09, en este caso, pues no sería pista 09, ya que el viento viene como que así, entonces sería pista. No, sí, pero digamos el caso que fuera esa pista que le dijeron a usted. Ah, pues el viento, digamos, sería el viento derecho, pista 09, entonces viento derecho, pista 09, base y final. En caso de que caiga por acá, entonces, bueno, en caso de que caiga por acá, pues cruce de trayectoria, se mete por acá. En caso de por acá, otra vez por acá, cruza viento derecho, viento izquierdo. Entonces eso es más que todo jugar con el aeropuerto, ¿no? Es muy importante ver el Google, porque yo voy a Maral, yo vi la carta del aeropuerto y me aparecía como alrededor de la pista, entonces pensaba que la 7 era esta y la 09 era esta, ese programa me incorporé hacia acá y eso fue mal. Entonces aquí viene googlear en la última posición donde queda su tramo, usted ve cómo va a quedar frente a la pista, ¿no? Y tener una buena Aló. Del salón de clase. No, ya, sí, es que se me cayó. Se me cayó, pero ya volví. ¿El video? Sí, ahí continúa. Bueno, te corta esto, bueno, pregunta Arango. Bueno, volviendo al tema, volviendo al tema, los mínimos. Bueno, pregunta, entonces listo. Terminamos con
con el tema anterior y ya iniciamos con mínimos. Sí, mínimos, BMS en vuelo. Pero tiene la típica foto buena. User in your si no es, si no es con fotos, no entiende. Entonces es como con bebecitos. ¿Qué explicas? ¿Es con plastilina? Ok. Ya no. Bueno, no necesita reina plena de aprender. Ah, esta cosa ya comenzó a ver. Un momento. No, yo necesito pedir el training de PP, pero tengo que pasar primero y es que el teórico. Sí, obvio. Siempre. También me dijeron no esa vaina cuando mandé el... Pero no me quiero arriesgar. No me quiero arriesgar. Hasta lo pierdo. Igual aquí se está aprendiendo. Lo pierde y ya igual me lo presenta. ¿Verdad? Yo perdí el primero y no pasa nada. Yo perdí el periódico, pero el teórico también la primera vez no pasa nada. El CPP también perdí el primer teórico, no pasa nada. Aquí está poniendo visual, papi, ¿qué más quiere? Vamos a hacer esto a lo legal. Arango, te paso el BID y la contraseña y me haces los exámenes. Ya. A ver, vamos a hacer. Bueno, volviendo al tema, los BMS son las condiciones visuales meteorológicas o visual meteorological condition. Bueno, entonces los BMS se dan en vuelo, ¿no? Y todos en tierra. Entonces, pues sí, se puede decir que en tierra, sí está bien dicho, pues. O sea, en vuelo tienen unos BMS y en tierra para salir también se tiene unos BMS. Más que, ¿qué dicen estas reglas? Que si usted vuela por encima de 8000 pies. Pues que estoy tan huevón, por encima de 10000 pies. Tiene que tener 8 kilómetros de visibilidad, 1500 de techo de separación de nubes horizontal y 1000 pies verticalmente. Y 5 kilómetros de visibilidad por debajo de 10.000 pies. Y la misma distancia de nubes. De 1500 horizontalmente y 1000 pies verticalmente. Estándar, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Están trayendo la fotico? Sí. Entonces sí. Esta es la mejor como para entender, es la más bacana. Entonces que para mí en o por encima de 10.000 pies, ¿no? Entonces, ¿saben? O por debajo, solamente. Entonces por encima de 10.000 pies, aquí esto me marca 10.000 pies, nivel de vuelo de 10.000 pies o si en el nivel de 10.000 pies o altitud de 10.000 pies. Y caso de la que transición de la altitud de transición sea por debajo de 10.000 pies. Bueno, entonces, para nosotros sería altitud, ¿no? Entonces, por encima de 10.000 pies, normalmente uno tiene que tener 8 kilómetros de visibilidad. O sea, el alcance visual que usted tiene que alcanzar a ver 8 kilómetros. O sea, uno como calcula eso, pues viendo, usted sabe que si tiene pura nube, si no ve nada, pues obviamente no tiene los 8 kilómetros. Y si tiene muy despejado, que ve su visibilidad, casi toda su vista alcanza bastante, pues... Tiene, o sea, yo lo calcularía así, no es en la guerra real. ¿Cómo se calcula? No vuelo en la guerra real, yo lo calcularía así. Distancia de nubes, pues normalmente 1000 pies verticalmente, o sea, ni por encima ni por abajo nubes a menos de 1000 pies y 1500 horizontalmente. ¿Qué significa eso? Pues que usted siempre va a tener separación visual con el terreno, va a poder ver el terreno, va a ver usted por dónde está volando, porque si usted no sabe por dónde está volando, pues usted no está volando visual y usted no sabe dónde está, y te vas a perder y te vas a morir. Por debajo de... Calmado. Por debajo de 10.000 pies... se requieren 5 kilómetros de visibilidad. Exactamente. Y la misma separación de nubes. Entonces, es como básicamente eso te lo van a preguntar. Bueno, ¿qué son, cuál es el mínimo BMS y cómo aplica? Entonces, debo explicar. Ah, bueno, después los mínimos BMS sean así: vuelos superiores a 1000 pies, 8 kilómetros de visibilidad, 1000 pies de distancia vertical de nubes y 1500 horizontal. Por debajo de 1000 pies, 5 kilómetros de visibilidad, 1500 de techo, 1500 de horizontal y 1000 pies vertical, lo mismo. Dicen que no es lo mismo, lo que cambia la visibilidad. Esto es fácil aprenderlo, no es tan complicado. Bueno, esto ya es diferente. Sí, bueno, esta es la imagen la que mejor explica. Entonces ya saben, no estás en vuelo, ¿no? Me que aparece el avioncito volando y qué tal entonces en vuelo. ¿Alguna pregunta sobre estos mínimos? BMS en vuelo. ¿Pregunta, question? ¿Resincuencia? ¿Alguna pregunta? BMS, ¿qué es BMS? Condiciones meteorológicas visuales.
o en inglés Visual Meteorology Condition. Thank you. Y pues ya hablando de espacios aéreos, en el examen preguntan espacios aéreos. Sí, claramente sí, pues lo vamos a hacer en un apartado después en otro video. Ah, Milton no me deja irme a la otra pasada y por fin. Ah, bueno, aquí dice que en golf pues dice equilibrio de nubes y a la vista de la superficie y 5 kilómetros de distancia. Ustedes ya saben que en golf ya solo requieren 5 kilómetros. O sea, hay unas opciones en este espacio aéreo, ¿no? Y en el Foxtrot, pues, el espacio aéreo clase de golf, no controlado. Sí, yo sí. Excelente. Pero no saben que es espacio aéreo, sí, que te calles. Boom. Pero sí. Pero Foxtrot igual son espacios aéreos no controlados. ¿Sabes? Te puede hacer lo que se le haga nada más. Calma, muchachos, solo faltan de 10 minutos. Esta manera ya, hombre, están aprendiendo. ¿Vamos a volar o qué? Estamos en clase, cabrón. Sí, pero yo creo... Papi, dejé de dar la clase. Bueno, entonces aquí hay cuando la altitud de transición avanzada inferior a 2000 pies, deberán utilizar CFL, lo que estabas diciendo. En vez de 10.000 pies, cuando sí lo preciara la TC competente. Pueden meterse visibilidades de vuelo inferiores a 1500 pies para los vuelos que realicen. A velocidades que en condiciones de visibilidad predominantes den oportunidad adecuada para observar el tránsito o cualquier obstáculo con tiempo suficiente para evitar colisión. En circunstancias en que haya normalmente pocas probabilidades de encontrarse con tránsito, por ejemplo, en áreas de escaso. Bueno, en el caso de que. O sea, ustedes pueden decirlo como yo lo dije en el examen. Pues en caso usted puede decir, bueno, y una anotación, en caso de la visibilidad reducida para no verse horizontalmente 1500 pies se puede reducir y para reducir tienen que tener estas tal opciones, la primera, tal, la segunda. Eso te puede sumar puntos. Yo no lo dije, yo solo dije la estándar, pero si ustedes se la aprenden puede sumar bastantes puntos. Porque este tipo es hasta las condiciones que hay que tener en caso que no tenga los 1500. Entonces, yo no tengo los 1500, pero la regla me dice que si tengo estas dos, tres cosas, yo puedo volar inferior a 1500 horizontalmente. Entonces, si usted las cumple, entonces, yo puedo volar por debajo de 1500 de visibilidad horizontal, pero con estas condiciones, con estas cosas que tengo que cumplir. Si dicen está bien, yo creo que suma puntos, yo le dije normal, como quieran se puede decir. Esto tradicional, bueno, esto está explicando lo mismo que está en el cuadro. Bueno, ahora vamos a ver algo que es como que más es como complicado aprenderse. Los mínimos BMC operacionales de los aeropuertos nacionales, en este caso para Colombia. No, eso no lo aprendí, nadie toca verlo. Sí, bueno, entonces, ustedes pueden salir de un aeropuerto, normalmente, si están en esta tabla, tienen que operar bajo estas condiciones. Si no están en esta tabla, aquí dicen que aeropuertos que no configuran esta lista operan de 5 kilómetros de visibilidad y 1500 de techo. Ese ya es como entonces, el estándar o el default. Bueno, sí, el estándar o el default. Entonces, ¿saben cuáles son los mínimos BMS operacionales en los aeropuertos? Aeropuertos, estándar. Entonces, si están, 5 kilómetros de visibilidad, 1500 de techo. 5, pa. Listo, pasado. Normalmente usted en el examen siempre la van a colocar en el aeropuerto que está aquí, ¿para qué? Para que usted sabe estas reglas. Entonces, claro, si mandan a Guaymaral y nunca has visto esto de la IP, pues no vas a saber quién requiere, sino que de pronto solo vas a saber esto. O sea, no está mal. Guaymaral dice que 8 kilómetros de visibilidad y 2000 de techo. Ya, bueno, ¿entendieron este tema así? O sea, ¿lo entendieron? O sea, ¿entendieron? La estándar de 5 kilómetros de visibilidad, 1500 de techo. Fácil, man. Sí. Pues yo me lo aprendí como en 3 días, porque a mí sí me dio duro como entenderlo, pero ya después de 3 días lo entendí. Ahora vamos a leer un jueguito de metas. Perfecto. Un jueguito de metas como para que sepan cuándo, con qué condiciones se puede salir o no salir visual en el aeropuerto, que estén en esas condiciones o no. Hágale. ¡Ay! En este caso de donde soy, me encanta Cali. Sí, ya nos dimos cuenta. Hágale. Cali es la mejor ciudad del mundo. ¿Lo mando por el TS o por donde el quedamos en Silver? Déjelo ya por el TS, ya que ya. Yo utilizo el TS ya. Donde tu corazón te diga.
¿Quién me lee el metal? ¿Cómo? Yo. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo primero? Yo. Hágale. Bueno, hágale pues. Ah, no, pues bueno. Piedra, papel o tijera. Hágale pues. Uno, dos, hágale pues. ¿Estás serio, hombre? Bueno, en metal de Cali, el 27 a la 03 Zulu, viento 350 grados, 07 nudos, visibilidad 3500. ¿Qué? Siga, va bien. Sí. Poca. Escucha, espera. No es casa. Poca a 3000 pies. Dispersas a 30. Uy, Dios. Y temperatura 23 grados, punto recibo 20 grados, QNH 3005. Pulgadas de mercurio. Y aquí ahora vamos viendo metas y correcciones de cómo se llama metas. Bien leído el metal, errores, es que bien leído, pero hay unos errores. Dijiste pocas a 3000, pocas y otra está con la misma corrección, pocas que carros, nubes. Perros, nubes, gatos, abuelos, se perros. Dice nubes pocas. Mosas, pocas nubes. Sí. O sea, y dispersa, bueno. Dispersa a 30 de la papi, nubes, perros, vacas. Nubes dispersas. Temperatura 23.20, que pollos, vacas. No, o sea, normalmente grado, es importante, ¿no? Sí, es 11 grados centígrados. Altímetro 3005, pues es decir, pulgadas de mercurio. Pulgadas de mercurio. Sí. O sea, uno normalmente lo le hace metal de cal el día 27 a las 03.00, hace 14 minutos. Es bueno decir así cuánto fue emitido, para ver si está reciente o hace poco, mucho. Normalmente un metro se actualiza cada hora, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos todos. Viento 3507 nudos. ¿De dónde viene el viento? De arriba. Puta, la pues, ubicación. Norte. Pues de 350 grados. Norte. Exacto, Milton, tiene 5. Sí, el norte, del norte. 5. Sí, exactamente. Tú tienes que saber dónde viene el viento, porque usted dice cómo es. Si usted no sabe dónde viene el viento, sabe dónde va a salir. Dice, esto es Cali, ¿no? Viento es 350 gramos, este no está bien. Por eso, viento. Ubícate en el transportador, por donde sí, viene papi, 350 por arriba. Del norte, pero ustedes que de arriba qué, papi, no. Norte, sí dice norte. Entonces, este caso viene del norte. Ah, bueno. Cali, ¿qué piso tiene norte? Ah, bueno, ya la 0, bueno, viento 015, vela. Rumbo 015, bueno, eso es para cerca del norte, entonces la pieza 015 me aplica como viento norte. Entonces esa pieza se utilizaría para explicar, entonces es importante como para elegir la pieza 01 en Cali. Entonces en ese caso diríamos que la pieza la actividad es la 01, obviamente. Pero si viene los 350. Por eso viene al norte la pieza 01 en pista. Es que norte. Hay que entender algo, o sea, que hay veces que la gente confunde. La no, o sea, sí. No, y lo de saberle el número de la pista, ¿qué es lo que significa? Sí, sí lo sabe, ¿no? O sea, si es pista. El rumbo. Si el rumbo, 01, exacto. Entonces sí. Si salimos hacia dónde, o sea, la pista vamos hacia el norte, ¿sí? Sí. Vamos que vamos para Tuluá. Salimos norte. Bueno, pista 01. Bueno, ahora vamos a evaluar al profe. Ajá, pues el no, pista 0-1-0, ¿no? Sí, sí, has... Ah, no, hola, chile, me ah, la verdad. Espere, esto sí, para que entienda, o sea, una sí. Cosa es, o sea, el rumbo, la pista les dice es el rumbo, ¿sí? Rumbo magnético, qué correcto. Parido, sí. Y cuando le dicen los vientos es de dónde vienen, no hacia dónde voy, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene esa confusión, que piensan que el viento dice 350, ah, o sea que van los vientos, no, vienen es los vientos del sí. Norte, no es que van hacia allá. Sí. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tiene la confusión que dice, sí, que voy a salir por la pista 35, ¿sí? Y que los vientos vienen de 35, sí. Piensan que, ah, no, tengo viento en cola, tengo sí. Viento en cola. Ajá, sí, mucha veces, gente sí. Piensa eso. Entonces, importante sí, que es. Eso. Sí, exacto, entonces importante. Bueno, por eso, 350 viene del norte. 300, la pista 01, 015, norte. Ah, ya. Sí. Entonces, ahí es donde aplica lo que sí, dice, lo que dice Arango, la rosa de los vientos. Hay que saber que cada radial tiene 90 grados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, desde eso es complicado. Entonces, yo lo aprendí así, si es pista 01, tiene que ser viento
0.15, si la pista de rumbo es 0.15, el viento tiene que estar por 0.15, 0.20, 0.40, o por eso la, si sea la izquierda, pues 350 en este caso, 360, ¿me entiendes? Por parecido es el mismo rumbo. La meta de KJFK el día 17 a las 0.51 sur, vientos 3.10 grados, 1.29 de miras a restos de visibilidad. 9 escasas de 5.000, 9 escasas de 1.500, temperatura de 21, punta residual, centímetro, 9.72 pulgadas de mercurio, rimar, meta automatizado, ya me confundí. Ya, si no lo sé. No más, por favor, me lee los remarks. No, la 0.2 sí, es un metal automatizado, o sea, esto no lo emite un meteorólogo, se emite automáticamente con cosas que, con un papucha que tiene mucha plata, entonces compra un coso y que le da el metal automáticamente. Bueno, listo. Ah, y esto es el EP, eso sí, no, vale, verga. Bueno, sigue explicando entonces. Bueno, ya, volviendo al tema, ya, Robert, tanto con digamos el metal de Cali, para ver si salimos con o no. Ese metal, con este metal salimos, abuelo, sí o no. Con este metal pues, con tendría que ver, déjeme ver la tabla. Para ver Cali. Es como la novia, no para conquistarla, tiene que ser así. Mami, quiero ser. Déjeme ver la tabla. Para poder saber. ¿Sabe qué? No me quedó entendido el rumbo de pista con los 350. Sí, después se lo explico, es que es confuso, yo también me confundía. ¿No se sale por lo no 9? No, la chimba. No. Qué feo me fue, pues. O sea, es que dibujaste el transportador en la cabeza. Y mira. Jálele, me sumé. Pero un ejemplo, el rumbo de la pista de Bogotá 134. Sí, es que ven algo que se llama la rosa de los vientos. Es como un radial, eso es interpretarlo contrariamente a lo contrario, marica. Es lo contrario, es que es lo contrario. O sea, rumbo de pista 350, ¿sí? Y si los vientos vienen, dice ahí que vienen de los 270, ¿qué significa? Que vienen, no el rumbo, sino de dónde vienen. O sea, vienen de frente, vienen de cara. Vienen de cara cruzado noroeste, vendrían. Más o menos. ¿Sí o no? Sí, sí. Rena, mire, Rena, ¿está viendo? Sí. Rena, ¿está viendo? Esto es lo que llama la rosa de los vientos. La puta... Ah, no, pero eso está muy raro. De ahí una que es buena y que no me confunda el muchacho. Norte, sur, este y occidente, ¿no? Sí. Me dice que el viento viene de los 350 grados. Sí, y la pista 0-1 viene de acá. Viene de acá. Sí. ¿El rumbo de la pista 0-1 cuál es? Pues para la derecha, un poquito a la derecha. 0-0-15, ¿no? Sí. ¿Entonces la pista es así? Sí. ¿Y usted despega? Hacia el norte. Ajá, despega hacia los 0.15. O sea, la pista 0.1, o sea, la pista 0.1 deja 100, si es que no sé cómo explicarlo. No, mire, yo sí entienda. Sé cómo explicárselo, venga, espere un momento. Espere, cambio un momento. Para que él tenga. Listo. Un momento, segundo. O sea, yo sé sobre rumbos y eso, pero ahí sin entender. ¿Están viendo? No. ¿Y quién está viendo? ¿Usted me está compartiendo? Sí. Ah, mijito. No, ya no estoy viendo, todavía no. No, entonces, espera un momento. Tampoco. Listo. Ya me están cargando, ya, ahora, listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Listo. Está lo que decíamos, lo de la rosa de los vientos, ¿cierto? Entonces, sí, señor. Bueno, norte, sur, oeste y este. Perdió arte, ¿no? ¿Cierto? Lo que dijimos, sí. Son 360 sí. Grados que tiene, ¿cierto? Sí, 360 radiales. Bueno, sí, radiales. Entonces, ¿qué pasa? Usted le están diciendo, el METAR dice que pista 350, ¿cierto? 350. No, viento, los 350. Muestre, no vi el METAR, pero miro acá. 350, 7 nudos. 350, listo. Y la pista... No, esta no es. ¿Dónde está la de Cali? Ese. Esta, la pista. Entonces, la pista dice que es la 02, ¿cierto? Normalmente. Si es la 02, sí. La pista iría más o menos hacia allá, ¿cierto? Así. ¿Sí o qué? Esta es la pista. Sí, exacto. Quieto. Sí. Y entonces aquí le dice 02, ¿correcto? Sí. ¿Listo? Y la contraria, pues sí. Sería, esto hacia acá sería la... 200, 0, 0, 1, 2, 0. Listo. Que, así la 2, que 0, es la sí. Contraria, que es lo mismo que escoger hacia acá.
Y si usted mira hacia apunta, hacia este lado, hacia acá, ¿le da qué? 2-0. 200, ¿sí? Sí. Porque aquí claro. Son 90, 180. Bueno, y, 270. Sí, y le sumo usted los 107 y le dan 2-0, que es lo contrario. Siempre va a ser las pistas así. Siempre, o sea, las cabeceras. ¿Sabe cómo es el contrarrumbo? Sí, Reina. Sí. ¿Sí sabe eso? Ah, bueno, sí, es que eso. O sea, listo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esto? Cuando le dice 02 es porque la pista está hacia el norte, porque hacia allá queda el rumbo, el radial 02, ¿correcto? Ajá. Cuando le dice, entonces ahora le dicen los vientos. Ah, que los vientos vienen ¿de dónde? Vienen de los, ¿qué? 350, ¿fue que dijo? Sí, 350. O sea, vienen desde acá, 350, ¿correcto? Entonces, sí, si usted está aquí, le viene en cara cruzado. Entonces, normalmente... No, sí. Entonces, ¿qué dice? Acuérdense lo que dice, lo que dijo Arango. Siempre se sale con el viento en cara. Entonces, ¿por qué salimos por la 02? Porque, mire, hacia el norte y vienen. Una vez norte salimos, vienen los de los 350. ¿Sí lo vio? Sí, o sea que se puede decir que la pista 02 no viene, sino va. Exacto, voy hacia el radial 02. Entonces sabemos que vamos a... Eso era lo que estaba confundido, ya. Yo pensé que también venía. No. Yo dije, no. Es que eso es lo que dije, mucha gente siempre tiene esa confusión. Entonces, para que lo entiendan, es así. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido. Ahí fue. Listo, ahora listo, sí. Ya. Gracias. Esa es la idea, esa es la idea. Tomo ya mi clase. Esa es la idea, que lo... Esa es la idea. Que lo entiendan. Ay, sí. Sí. Wilson, deme... Ya voy. Deme, ¿cómo se llama? Deme rango. Nunca leyó el Metal que mandé. Ay, qué va a leer eso, no la... Listo. Entonces, eso es básico para la gente, para que lo entienda. Perfecto. ¿Listo ya? Sí. ¿Están viendo? Sí. Bueno, vamos al tema. Bueno, salimos de Cali, sí o no, y por qué, y por qué no. Ah, bueno, entonces déjeme ver, necesito ver la tabla de los BMC. Voy a mandar de vuelta. No, Cali no está. Listo, si no hay Cali, entonces, ¿qué pasa? Listo, ¿qué pasa si no está en Cali en la tabla? Ya lo dijo Arango, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, se escoge el estándar, correcto, el estándar default, ¿qué dice? Listo, 5 para Reina. Pero siga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Salimos o no salimos? Yo le dije a Reina, ese bar. Pues ya Milton ya sabe, entonces no sé ustedes, ya todos saben si sí, salimos. Pero pues yo también ya sé, yo estoy en tres clases de esto ya. Yo soy novato y no sé volar y no sé si salir. ¿Sí o no? ¿Sí salimos o no? ¿Por qué no? ¿Qué pregunto, profe? Porque, bueno, o sea, está a 3.000 de techo, pero hay visibilidad de 3.500. 3.000 de techo. Ay, Reina, el techo es un bruje. Ay, verdad. No, pues, paila, quítale ese 5. Paila, quítaselo. Sí. Cero. No, 3 a 3. Bueno, muy bien, muchachos, muy bien, pasaron las pedo. O sea que salimos o no. Ah, Reina, pero si, ay, lo que estamos viendo. Obviamente no. Póngale la tabla y que vea ahí el... ¿Para qué? Ah, sí, ya. No, para ya, que lo vea, mira, ponga la tabla. No, para que lo vea claramente, para que sea fácil cuando sea el momento, lo vea fácil. Sí, para que todo el mundo entienda. Sí, es el PDF, es el PDF ese. Mira, aquí Cali no está, entonces espera la estándar. Entonces ponga el TeamSpeak ahora ahí y póngalo un ladito para que se vea, para que se vea la tabla. Epa. Listo, entonces mire lo que dice. Pero, visibilidad, 5 kilómetros. ¿Cuánto hay? 3.5 kilómetros, 3.500. Entonces, por ese lado no tenemos. O sea, ya de ahí de una vez, baila. Aquí es como dice. Papi, no salimos, ¿ah? Aquí se tiene que cumplir esta y esta. Si no se cumple una, baila. ¿Sí? No es que porque tengo visibilidad y techo no, puedo salir. No. O tengo la visibilidad y tengo el techo, salgo. Si no tengo ninguna de las dos, no puedo salir. Sí, y dice que... Ay. ¿Cómo? Siga. Está explicando. Siga. Ah, bueno. A ver. Bueno, entonces sí, nos salimos por esa situación. Ayuda a decir algo más y se me olvidó. Ustedes me robaron la palabra.
Modifique el metal, para ver si salimos o no. Sí. Ah, bueno, tres cosas, sí, ahí no hay techo, ¿no? Techo es el broken y bob overcast. Fragmentadas o cielo cubierto. Entonces ya nos salimos estándar, da, bueno, suave. Yo iba a decir algo, ¿no? No, la vamos a modificar. Ah, fíjame, yo parecito, yo vuelo a Cali y llego a RGP, yo me puedo quedar, yo me puedo parar de un rayo, puedo llover de arriba a abajo, pero yo no puedo salir de Cali con ese metal, ¿no? O sea, ninguna, por ninguna circunstancia. En realidad, si estoy haciendo Norberto y le pasa esto, papi, cambia instrumento, directo a un bebé y hacer aproximación como para lo posible instrumental. Que es lo que normalmente, porque uno cuando vuela a FR normalmente ya ha terminado el curso de tierra, ya hizo instrumental, o sea, está capacitado, digamos, como para hacer un procedimiento fácil de instrumentos, digámoslo así. Creo que si no estoy mal, no sé, si no estoy mal, sí. A mí yo me estoy terminando de ver el video de Milton de plotear rutas y el de vuelo, porque en el Cessna de A2A no me levanta. Levanto el morro y me pega la cola contra la pista y no me levanta. Trim. El pitch trim, seguramente. No lo cuadrado. Ahora que el trim nunca. ¿Con uno con cuántos flaps pega ahí? ¿Uno o dos? Espera, no, ese metal no. Milton, ¿no con cuál flap despega? ¿Uno o dos? Yo normalmente le pongo solamente... Bueno, claro que ahí no hay uno o dos, ahí son grados, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuántos grados es que son? Arango. 10. Sí. ¿Qué? User left your channel. User joined your channel. No, hablo de flap. ¿De qué están hablando? ¿De qué pasa? ¿Qué cosa? Es que dice que él ya ha intentado con la Cessna, pero no le despega, la cola le choca cuando... Performance, papi, performance, como dice el capitán, bájale el peso a eso, mínimo, no lo... Otra cosa, Milton, porque mi avioneta es diferente a la suya. Digamos, la suya tiene dos palancas para lo del aceite, la mezcla y eso, una azulita, bueno, y una roja. La mía solo tiene una roja. No se olviden que estamos en clase. Bueno, sí, ahorita si quiere le explico eso después. Ahorita le explicamos. Bueno, entonces, échamele al meter y que me dice si salimos o no. Recuerda que esto como la apuntas para pasar la materia. No, hágale, Milton, no, que lo lea, venga. Edwin, que está aprendiendo. Eso, hágale. Edwin. Duro. Hágale, fresco. Ay, pasito. Póngale la tabla, Arango, para que vea y el metal. Para que pueda. Acá ya. Sí, déjale. Date un momento. Listo. Léalo. Bueno, eso es algo, me dice, yo con gusto le digo. Lea así. Ok, reporte meteorológico de Cali a las 2, el día 27 a las 0300 Zulu. Vientos de 3500, 350. No. ¿Es así? Acuérdense no. Que son rumbos y vientos. Rumbo y viento. Si se da viento 350 grados a 7 nodos, porque el viento no es a metros, son grados. Ok. Listo, okay. Siga. Visibilidad de más de 10 kilómetros. Sí. Sí, está bien. Curfew. No, ya ahí me confundí. Ya no sé. Bueno, entonces, hay cuatro, vamos a pegar unas nubecitas. Hay cuatro tipos de cobertores de nubes. Sería, así está bien dicho, Harold, tipos de cobertores de nubes, sí. ¿Cómo se dice? O sea, sí, tipos de cobertores de nubes. Eso, sí, también. Capi, sí, Harold, ¿por qué no habla? Separación de nubes. Ok. Scattered, overcast, broken. Perfecto. Esos son los cuatro tipos de cobertores de nubes. O sea, usted en un metal le van a aparecer estos cuatro. No le van a aparecer, cuatro de estos. Y a estos se despliegan. Fio es pocas, ¿no? Sí, correcto. Sí, es que eso es Fio. Fio son pocas. Ese es Skyed, Dispersed, Broken, Fragmentadas y Overcast, cielo cubierto. Entonces, vamos a ver. O sea, para nosotros los pilotos, el cielo no es uno solo. Bueno, el cielo es uno solo, pero sigue en ocho partes. Para nosotros. Y las pues, Cirrus. Ah, papi, esos son tipos de nubes. Ahorita lo vamos a ver después. Entonces. Juepucha.
Siga, siga. ¿Cuál es esa? Porque le están reclamando. Ese case, no sé qué es, marica. Sky Clear. Sky Clear. Despejado. Ah, es Sky Clear. Sí, pero eso no está, eso no tiene nada que ver con los cuatro capas de nubes. O cuatro tipos de separación de nubes. Listo, William, hágale todo. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Que descanse. Esas son las tipos de nubes. Esas cuatro. En caso de que no haya, pues va a aparecer Sky Clear o cielo despejado, que no hay nada de nubes. Pues acá como estamos viendo estas cuatro, para nosotros los de aviación el cielo se divide en ocho partes. ¿Fiu? Fiu, poca me cubren de una de ocho partes y dos de ocho partes, ¿me entiendes? O sea, me cubren muy poquito, pero se dicen pocas, ¿me entiendes? Y no, sí. Y no es techo, solo son nubes. Ah, que fío son paz, ¿no? Entonces las bajas son estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Entonces eso es la madre, después nimbos de nubes. Entonces las nubes que vamos a encontrar, digamos, en ese fío a 3500, o sea que las nubes que vamos a encontrar van a ser estratos. Y entonces que eso lo vamos a ver y cómo son las nubes. Entonces eso me cubren las pocas nubes, ¿no? Scattered me cubren. 3, 4. Estamos con el ciclado mal. Es que ahí me cubren 3 de 8 y 4 de 8. O sea, de 8 partes me cubre 3 partes del cielo y de 3 a 4 partes del cielo. Tampoco significante hecho. Bro, Gen, ya me significa techo que me está cogiendo 5, de 5 a 7 partes de 8 partes que es el cielo, ¿me entienden? Bro, Gen, que son fragmentadas. Sí. Esas son nubes de, ya como, sí, nubes de alto o tipo media alto, entonces me cubren otro tipo de nubes que después lo vamos a estudiar. Entonces esto ya me representa, si usted le dice broken a 10.000, o sea que el techo es de 10.000 pies, o sea, techo. O sea, usted por encima de 10.000 pies no va a ver nada. Por debajo de 10.000 pies ya puede ver. Entonces fue como para que entienda que está hecho. Y yo ver que me cubren 8.8, o sea, cielo, cuerpo. O sea, usted no va a ver nada. O sea, me entiende nada. Entonces, bueno, esto es como como decía el Happy Haro, la separación de nubes. Cuatro tipos. Entonces me dice Fiu, antes sabemos, nubes pocas a 3.000, es Skyred, nubes dispersas a 30.000. Nubes fragmentadas a 200, nubes de cielo cubierto a 100, temperatura 23.20, el tímetro 3.00. Lo voy a volver a mandar como para que les quede abajito lo último. ¿Puedes conectar el meter salimos sí o no? Edwin. ¿Por qué? Ven a Galega. Edwin, según lo que me gusta, ¿salimos o no salimos? Edwin. Edwin, ¿cómo que? No, aquí estoy, pero no sé. Uno. ¿Con ese salimos o no salimos? Con el que estábamos leyendo, ¿salimos o no salimos según la tabla, todo lo que hemos visto? Haga como en la universidad, pierde. Arriesgues el parcial. Arriesgue. Solo un sí o un no. ¿Sí o no? Ya digo el porqué después. No sé. Bueno, ¿alguien que quiera hablar? Es que entonces este tema es más complicado, entender un poquito raro. ¿Alguien quiere hablar sí o no? ¿Por qué? ¿Alguien? Sebastián. ¿Quién quiere comentar? Otro capitán, ¿quién es Sebastián? ¿Eres ahí? Otro capitán que sabe el tema y todo. Sebastián, ¿va a comentar algo, Capi? ¿Pero habla o es como Juan Martín? No, sí, habla. Hola. Juan Martín. Que hable, pe. La puse, la hora siempre se me descuadra. Tiene que comprar la pila. No la tengo, la computadora, sino que siempre lo mantengo cargado. Bueno, ahí sí salimos, ¿no? Sí. Sí,
Sí, porque vea, el Uy, techo está bien y mi silla también. qué decepción. ¿Qué? Uy, qué decepción. Uy, no. Uy, no. ¿Cómo que? Jale, está como que la viva puta. ¿Cuál es el techo? Por eso, pero mira que el techo es 001. Es que es una trampita que lo escuche. ¿Cuál es eso? 001, ¿eso qué significa? Cubierto a 1000. No, es que a mil. A mil fuera No, 010, ¿no? ya le explico. Bueno, primero que todo, ahí ¿cuál sería el techo? Es duro que ni ver que los dos Sí. significan techo. En este caso, el más restrictivo. El techo sería entonces 100 pies porque son overcast. Overcast siempre le cargan al bloque. Sería techo 9000 si no es 100 pies. O sea, el aeropuerto en ese momento sería cerrado porque ni siquiera podemos operar ILS. De pronto despegar, sí, porque no requiere techo. O sea, se podría salir, pero no, no. O sea, se podría despegar, pero no aterrizar. Porque los mínimos de Cali son como 1600 decibeles y pasamos visibilidad más de 10 kilómetros. O sea que podemos, sí podemos salir, pero no aterrizar. Porque el ILS lo permitió y esa categoría van como 200 pies sobre el terreno. Y mira que está así, marico. O sea, y dicen que techo 1500 y el techo está así. Imagínate, no hay nada de visibilidad. No hay nada de techo, o sea, nada. Pero, ¿qué significa 001? ¿100? 100, claro, pero nada, es que va 0, el primer número es miles, segundo miles, No, sí, yo sé por qué, pero pues, no sab o sea, no sabría ahí por terceros qué y era. terceros son cienes. Sí, yo sé eso. Entonces, claro, o sea, por visibilidad podríamos salir, pero es que mírame ese techo. Mírame ese techo. Y el techo sería siempre que es el más restrictivo, el más bajo. Entonces, es como un truquito que les quería enseñar, como para que sepan, de pronto les colocan. Le colocan broken y overcast. Porque si de pronto y no les explico eso, le colocan Obren o Broken y Overcast y ustedes dan, ah, bueno, entonces, luego significan techo, entonces, ah, puta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? No, pues obviamente la más baja. ¿Cuál significa más? Pues Overcast porque cielo cubierto. Cambio la Overcast es una capa como despejada, son como hasta 7-8, no totalmente cubierto. Entonces el techo ahí sería de 100 pies y no sabemos que lo Cali requiere 1500, que es estándar de visibilidad. Entonces se cumple visibilidad, pero no techo. Entonces ustedes le preguntan, bueno, entonces dicen, ¿puede salir sí o no? Entonces te dicen, no, ah, bueno, te mantiene, ah, ¿por qué? Entonces, no, porque Cali es un aeropuerto que opera bajo mínimo BMS operacionales estándar, dice que 5 kilómetros de visibilidad, 1500 de techo. Y tenemos la visibilidad más de 10 kilómetros, sí, esto es correcto, pero el techo en este caso, Overcast, que es lo más restringido, sería 100 pies. Entonces, no, con 100 pies no pueden, no, pues, o sea, papi, usted, o sea, no ves nada, o sea, es como cubierto, marica. O sea, pegáis y ya está, ya tienes nubes Y ahí la apenas. neblina está allá abajo. Sí, obviamente. Ah, Entonces, bueno, no me obviamente no sabía llegamos. esa. Milton ya supo por Sí, qué. sí, sí, sí. El truco, O sea, no, la cáscara sí, estuvo el buena. El truco. overcast fue lo que lo mató a Sí. uno. Pero Milton, ¿vos te la Overcast, sabías? claro. ¿Cómo? ¿La sabías? No, a mí el overcast me mató. Sí, es claro, es Yo Overcast por eso yo dije que y sabíamos Broken. porque yo no sabía que. Claro, entonces en este caso, ¿cuál es? ¿Qué nube cubre más cielo? Veo que no, Overcast, en este caso, Overcast cielo cubierto, entonces sabe que Overcast cubre más, entonces el techo es de 100 pies. Igual si fueran Broken, tampoco podríamos salir porque Broken dice 200 pies, lo mínimo son 1500. También es que Tampoco, Broken y sí. Overcast tampoco. En este caso, el más restrictivo sería Overcast porque son las más bajas. Entonces es un truquito, pero eso es bueno, esos truquitos van a estudiarlos. No vi ni la propia gente. Sí, prácticamente usted debe despegar así para que usted no vea nada. Usted no ve ni su suelo Esa vaina se vería está como ahí cuando sube uno funcionando. la línea, cuando va para Cali. Sí, o Uy, sea, sí, así usted no ve sería. nada. Y, o sea, y con estos metros se podría despegar para no aterrizar. Entonces, fue complicado porque la ILS de Cali requiere 203, si no me equivoco. Entonces, claro, 200 papi, yo no. Me traen que programar la espera como media horita, 45 minutos, eso es para mi alterna, sino si es que no me pasa Y nada. ahí, ah, bueno, tengo una pregunta. Y la vaina a veces, pues en la vida real, ¿no? Y bueno, y cuando se simula cuando hay dependencias. En ese caso, ¿le toca uno esperar el próximo meter? Pues depende, si digamos son las 10:41, pues faltan 20 minutos, pues yo espero mis 20 minutos y no me voy a alargar para mi alterno. Y otra cosa que hacen los pilotos antes de irse al alterno, le dicen O pues al mire el doctor de TAF. Torres, ah, el TAF, el TAF, el TAF, el TAF, eso también, vamos a ver TAF y cómo sería también, obviamente, pero
Eso es como una pedida abierta a la metodología, pero en la metodología lo vamos a hacer en una clase que es que metodología es Luis Arango, venga. Es mucho, como... la... mucho lo que tenemos mucho que adaptar. La pregunta es, listo, sí. Cuando estamos para aterrizar, pues alterno, pero cuando estamos en tierra, ¿qué? ¿Toca esperar el siguiente metal? Si usted está en tierra, sí, o prácticamente no sale, marica. O sea, no, como el Haru, el día que iba a volar ya como para ir al pueblito de donde vive, le dieron que no, porque decían no estar disponibles. Usted puede parar, no sé, encima del aeropuerto más grande del mundo, bueno, hacer lo que quieras, no, pero usted no sale, abuelo. O sea, no se sale. Ok, listo. Se le puede parar de pie a la aerocivil, le puede mandar, no, papi, usted no va a salir. Listo, perfecto. Usted no sale. Entonces, si usted, pues, o sea, usted no sale, bueno, sí, muchas veces decir eso. Pues sí, prácticamente uno no sale así. Que vaya, bueno, sea una cascarita buena, como para que sepan. Otra cascarita fue la de los vientos. Eso, bueno. Entonces, sí, entonces como que... sí. Meteorología la vamos a dar a fondo en otro tutorial, que va a ser solo de meta, porque es un tema muy grande que hay que abarcar. Yo tengo que preparar bien el tema, que es muy bastante. Bueno, en caso de que sí, usted me dice que se puede esperar el siguiente meta, obviamente. Si, digamos, si estamos a las 10:40 de la mañana y estamos así, pues yo espero a los 20 minuticos, gente. Y caso que usted esté en el aire, pues me incorpora a las... pero verdad que no... verdad que vamos visuales, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, digo, Cali, Palmera, Jumbo, entonces si te dice, pues mira, antes que por qué no Jumbo, bueno, ja, ja, ja. Oiga, ¿sabes qué? Deberíamos de probarnos en el BFR el domingo con lo que Milton mandó. Sí, ese que probarme. Ese turcito. Pues sí, ahí tocaría practicar. Sí. Bueno, ahora ese me tardé. ¿Qué? Ese metal que sabe, ese metal que mandó Harold está cascarita. A ver. ¿Sale o no sale? Yo sé, yo ya sé la respuesta, no sé ustedes. ¿Sale o no sale? Pues yo no salgo. Uy, espérate. ¿Qué casa no está ni puta la agarro? Pues que yo estoy entre el sí y el no. No. Es que el overcast está re alto. ¿Y el broken? Y el broken está por encima de 1500. Sí, saldría. ¿Cuál es el más? Sí. ¿Cuál es el más restrictivo? ¿Cuál es el más bajo? El más restrictivo, el overcast. El más bajo. Las broken. 1800. Ah, claro. Las broken son las más bajas. Sí. Sí saldría. Entonces, sí, claro, broken 1800. Entonces, está siempre, o sea, overcast te puede decir que 20.500, pero es que te broken a 1800, el techo sería hasta 1800, sí. Entonces, claro, cinco. Es una buena cascarita, otra buena. O sea, tiene 5. Reina ya iría. Ah, digo que espérese, no, espere. Ya. Pues no entendí por qué mando broken y después a ver. Déjeme ver los vientos. Tiene una Cessna 172 y por restricción de vientos, déjeme ver los vientos. Ah, pues obvio, marica, que yo no estoy, güey, Cali. No saldría. No saldría porque lo mínimo son los 10 por ser Cessna. Mínimo son 10. 5. No, si saldría, pues no, si saldría porque el tocar es ilimitado y tenemos viento en cara. ¡Ja! Si saldríamos. Sí, ah, si claro, se sale, sí. Claro, viento en cara. Viento en cara es ilimitado. Fíjate, y ya me está confundiendo. Si fuera por la norma, no sale nunca. Claro, tiene la misma puta, hombre. Claro, si se sale. Que el viento en el norte es viento en cara, o sea, viento en cara ilimitado. Sí, cabijaron. Yo también tenía la duda, sí. Sí, pero por este caso no estamos viendo eso, estamos hablando solo de nubes. ¿Por qué dejaron? O sea, no. Ese meter no. Pero casque. No, era Guayma. Desde. Hola, Guayma. Guayma, Dalí, ¿qué aparece aquí? Bueno, vamos, y ahora entonces, ese era ya. ¿Tema cuál? No, espere, que le he explicado con, sin las tablas, ahora con las tablas, algo rapidito y ya con las tablas, okay. Para que. Sí, para que... a mí me encanta Cúcuta, marica. Ah, pero que la... Ah, pues es... ¿Qué dije?
Uf. Me voy a ver la novela hoy. Pásate la página, Arango. ¿Cuál página? Esa es los metal. Ah, esta es la que utilicé yo, la NOA, entonces ese siempre hágale, que, ese metal siempre es el que va arriba, obviamente alguna vez me he encontrado en algunos aeropuertos. Voy a programar eso, lo encontré en la luz y vivo. Pásala. El sí, link. Yo, calmado que estamos viendo esto. Salen sí, no, por qué sí, por qué no, no sé lo que quieran comentar, sí o no, por qué. De Cúcuta. Bueno, primero le hablo, ¿no? Usted no, siempre le piden. No, no salgo. Obviamente primero decodifica, después no sé si salimos o no, abuelo. ¿Por qué no sales? Yo no salgo. No, sí, yo tampoco no salgo por las overcast. Tengo lo necesario sí. Para visibilidad, que son 8, pero las Scarlett como mandan está muy mínimas. Están sobre las mínimas. El techo estaría hey. Cubierto a 1500. ¿Cuál es el techo? ¿De cuál es el techo? 1500 por las overcast. ¿Y por qué me está hablando de Skyret ahora? ¿Qué tienen que ver las Skyret? Nada. ¿Y el techo? Cubierto. 1500. Hey. Sí, visibilidad. Perdón, me equivoqué. Visibilidad, 8 kilómetros. Bien. Estamos bien, la tenemos la necesaria. Saldríamos, sí, no. Sí, no, ¿por qué no? Por las overcast, porque estamos con 1500. Y Cúcuta está sobre las mínimas, que son 1500 pies de techo, pero mandan las overcast. Visibilidad también. Esta otra cascarita. Esto ya es la decisión del piloto. Está a mínimos. Usted dentro de lo legal puede despegar. Pero ya sale acercando a lo mismo, o sea que es muy posible que ya el aeropuerto ya no te haya para salir el bus. Sí, por eso yo le digo, mire el TAP. Entonces se puede ver el TAP o se puede decir. Ajá, se puede, pero no sé, eso es como dije, eso es a discreción del piloto. A mí me hicieron una, creo que mi papá me hicieron en esa jugada y yo decía, como que yo le dije, no, pero yo salía, pero estamos llegando a mínimos y ya. Pero entonces eso ya es a discreción del piloto, o sea, dentro de lo legal se podría, pero como Harold dice, se puede, pero no se debe. Por seguridad. Porque lo más peligroso es que por... No, y tras de eso, marica, o sea, una perfecta explicación es esta. Despega de Cúcuta, monomotor, 132, despega. Con esa metodología, falla motor, ¿qué hace? Y está sobre mínimos. ¿Y qué hace? Falla motor. Claro, no vas a poder entrar, entonces se puede, pero no se debe, porque en caso de que falla motor... Va a estar sobre los mínimos, va a ser muy duro aterrizarlo. Y también si estás en los mínimos debes utilizar un talto, un takeoff alto en latitud. Que eso empezaba a ver en otro tema, obviamente, cuando... Sí, esa respuesta. Listo, perfecto. Pero... Si entonces, es una cascarita que te pueden dar sobre los límites. Entonces usted puede decir, se puede, pero no sé. ¿Por qué? Ah, porque en caso de que yo llegue a despegar en fallo motor, pues, pues de pronto, pum, una nube negra, yo mando un rayo, pum, se cierra todo, me baja esa... overcast hasta 1000 y pum, se cierra. Otra cosa, en un metal nunca va a aparecer 1300, 1400, 1200. En un metal siempre es cada 500 pies. Creo que es así, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Casi siempre normalmente es cada 500 pies o cosas así. Ok. Pues así usar una arena a 2200, pero no sé. Está como raro, porque normalmente a mí me enseñaron que normalmente no están en miles, como es que hay a 9000. O 9500, o ya 10000, no se puede dar 9100, 9200, no, o sean como cada gente, okay, es porque lo tengan ahí en cuenta. O sea, es otra cascarita sobre los... Bueno, yo creo que hasta aquí ¿sí? El día de hoy, ¿alguna pregunta? No, perfecto, hoy estuvo muy, en otra muy clase, buena la explicación, sí, por las la cáscaras. Sí, con las cáscaras. Pregunta... Para la próxima, sí, bueno. Franco tiene cáscara. Bueno, entonces para que los que nos ven, lo próximo que vamos a ver sería plan de vuelo, lo que es vuelo BFR.
ya como en sí formuladas y todo eso, y lo complicado. Los últimos temas que vamos a ver, que vamos a ver los más complicados, como espacios aéreos y meteorología, que vamos a llevar toda la clase completa. Y la última, pues eso es teórica, y yo creo que la última, la que más le va a gustar a todo el mundo, el ploteo. Ah, vamos a una práctica, vamos a hacer todo un vuelo ploteado, un video como de dos horas, pero va a valer la pena verlo, vamos a explicar todo, y yo voy a hacer el controlador que va a controlar todas las dependencias, vamos a hacer como un mini examen visual, esto con nada, pues sin ánimos de lucro, no nada malo, ni ando sería ni chévere, ando sí, de sería de chévere hacer un toque si despegues. Sí. Sí, no como para que toda la gente pase el tope con todos los temas, no, sino que como para que la gente aprenda y... Yo creo que deberíamos dividirlo en dos directos, uno de toques y despegues, sí, y uno de del ploteo y el vuelo completo. Sí. Y en esos videos vamos a ver todo lo que hemos aprendido de meteorología, salimos o no, ¿por qué? Porque eligió estar externo, ¿cómo la idea es ese día, ¿no? Es, usted pregunta a cualquiera, usted escoge a cualquiera y le pregunta. Sí. Dígame, meter, consigo, claro, meter. Y puntos también para que pongas emocionante. Sí, claro. Y en el último video, antes de lo práctico, vamos a dar una fecha exacta del día que vamos a hacer el vuelo, pues obviamente para que todos se puedan conectar y estar con nosotros. Perfecto. Acuérdense que todo... Eso, y Milton sube la fecha al Facebook. Claro, acuérdense que todos los materiales que sacan así son de IVA Colombia. Sí, son de IVA Colombia. Y también de correcto. Aeronáutica Civil, de Google, o sea, la Aeronáutica Civil es lo mejor que ustedes pueden ver, buscan Minibus BMS y Aeronáutica Civil, y todo, o sea, te sale todo, reglas de vuelo BFR, te sale todo. Y bueno, que haya usted que aprendan y que suban de rango. Ahí si quiere para que coloque el IVA Colombia, para que coloque la página. Si quiere, eso es sí, gratuito, se top, pueden registrar. Si quiere, dele cerrar sesión. Esto sin ánimo de lucro. Cerrar sesión un momento. Todo es gratuito, nada, es sin ánimo de lucro, solo para aprender. Ivaocol.com, entran ahí, se registran con su mail. Somos los mejores, obviamente, bendiciones, etcétera. Coloque donde se registraría, Arango. Entonces le dan en español, dele. En español, si son obviamente de Colombia o si digamos si son de la edición española, lo pueden pedir a un staff de la edición española que le ayuden a cambiar su edición. Entran a la colombiana, etcétera. Allá en login. Espere que es que me botaré esta lente. Ah, sí, espere que ya aparezca entonces, el calendario. Si no pertenecen a una edición, ustedes pueden pertenecer a cualquier otra edición, esto sin ánimos de lujo. O sea, ustedes si quieren pueden cambiar su edición, lo que quieran, esto no pasa nada. Sí, pero bueno, la idea es que... Ya para cosas de clases, habla con... El secretario, sí, que soy yo. Pero la idea es de los documentos que han visto, pues sí, en los videos, sí, todos se han sacado de Ibao Colombia. Me presento, hicimos el Lerango, si me quieren buscar BD 4948, soy Pepe Nima, pues pero eso es de las clases, no soy piloto real, solo he aprendido de todo esto. Y amo la aviación como a todos. Mucha loca. La carreta, bueno, Carla. Bueno, y ahí están los módulos y ahí está la documentación, sí, que es lo que ha explicado sí, José. Pues la comercia no se ve nada, el señor Pablo, pues sí, obviamente ahí es lo que estoy usando para mi próximo rango. Si son de Ibao Colombia, pues pueden ver que en el entrenamiento se pueden registrar en Ibao Colombia también. Se meten a Private Pilot. Normalmente como es el primer rango que uno tiene, como salen esto y wow, pues tienen que leer bastante. No les digo mentiras, hay que leer. Esto es aprender, muchos vuelos visuales. Si hacen examen, pues normal, de pronto que primero pierden, lo pierden primero. Pues hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Y ya. Son estos sin ánimos de lucro. Spam dice. No, y publicidad pagada. La página de Facebook, la página de Facebook de Fly Simulation School, sí, y la de YouTube. Ya, Fly Simulation, ya. En Facebook. Sí, no, pero no me meto en Facebook. ¿Coloque? No, ¿por qué? Ve, Arango, pásate el link. / Fly Simulation School. De eso. / Fly Simulation School. Arango, pásate el link del Metar. Ah, eso se lo gano. Otra cosa que utilizamos es el meta de Aviation Weather, que es la NOAA. En este caso iba a utilizar la NOAA. La mejor que pueden encontrar. Pues igual aquí queda en el video, pues grabado para la URL. Milton, si quiere, también lo puede encontrar en las secciones del video. Correcto. Muy buena. Da usted puede buscar aquí hasta el meta, puede verlo en este caso. Uno se acerca más y más. El CAP.
Bueno, ya, etcétera. Estamos en Flex Immediatos Calls. Y lo mismo, el canal de YouTube, pues www.youtube.com / Flight Simulation Call, idéntico. Milton, ¿estás escuchando el que está pasando? ¿Escuchaste el que está pasando? Sí, ese es el de Aerosucre. Bueno, sí, jaja, jaja, mucha comedia, jaja, mucha risa, sí, yo, o sea, yo me cago viendo esto, sí. Venga, o sea, ¿y no dónde le pone el cago? ¿Y listo? Acuérdense, asistir a los entrenamientos, y listo, síguenos, está, acuérdense que estamos para ayudar, aprender y... Y tenemos aquí pilotos reales, rangos altos animados. Estamos aquí para aprender. Y venga, bueno, Arango, ¿y uno cómo hace para manejar la página? Arango. A ver, de que meta el meta que quiere y si quiere te hablo un day y ya, y generar metadata. ¿En dónde? Ahí, mira, ahí está en el video mostrándolo. Pero sí, vamos a hacer más spam. Si no me creen que ah, pues, pucha. Momento. Vamos a hacer más spam. Igual esto es el mismo de lucro, eso no, no pasa nada, muchachos. Entonces sí, entonces 49-30-48 me ve y di, pues piensan que soy algo nuevo, pero no, llevo mucho leyendo, un año y medio, ni wow, ya para los 2 años, es este julio, espero regalos, digo, wow, y me siento, wow, que cumple mis 2 años, un regalito. Pero si no me creen, pues sí, tengo mi primera estrella, es que mi primera estrella era mi primera sala, es piloto piedra, para si no me creen, mis comentarios. No, ya, mucha carreta ya. Me ponen Skype, si quieren alguna clase privada, no sé cómo las ¿dónde vivís? Vivo, ¿dónde vivís? Mi cumpleaños, no sé qué sale. Vivo por la universidad. Bueno, también pueden buscar. Bueno, esto es algo importante, la comentación de Iván. Lo que pasa es que cuando yo quería aprender, lo que más grave, cuando yo quería aprender, yo comencé y dije, ah. Inglés me mata, entonces, ¡ah! ¡Qué culo de pereza! Pero cuando dije que si estaba vivo a Colombia, la página, y vi todo ese material, dije, bueno, vamos a poner las pilas a estudiar, estuve con clases con estados, están muy queridos, un saludo para Federico en London, un saludo para... Tenemos amigos estado. Tenemos amigos de estado, obviamente, esto se ha hablado por ellos, tengo el rango para dar las clases, y bueno, y que sigan subiendo los rangos. Y listo. Y pues sí, escuchamos material. Sí, ahora bueno. Sí, chao. Ah, pues vamos a ver mucho más de estos, etc. Gracias por todo. Gracias por vernos. Y ya. Estamos en el próximo video. Chao. Y así quedaría. Pues ya sabemos la próxima, ¿no? Ya tenemos los temas listos. Listo, papi. Me pueden encontrar con la página 5-21-24. ¿Milton? Sí, Sebastián. Mi número es 322. ¿Será que me puedes ayudar? Listo, ya. Terminamos acá y ya le colaboro. Bueno, muchachos, gracias. Dale. Gracias al Capi. ¿Con qué? Bueno, sí, chao. Al Capi José y al Capi Harold también por la colaboración ahí de las otras ya ayuditas que nos dio ahí por texto. Y bueno, lo esperamos al próximo. Bueno, muchas gracias. Estuvo buena la clase. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por la clase. Bueno. Chao, chao.